Precisamente estas actividades sociales también son acompañadas por parte del Ejército Nacional de Colombia. El último sector que visitaron las fundaciones fue el barrio San Pedro Claver. Aproximadamente 100 niños se beneficiaron de las diversas actividades lúdico-recreativas. En estos momentos nos encontramos realizando varias actividades en diferentes sectores del municipio, donde estamos dándole a conocer a los niños o hablándoles para prevenir el consumo de sustancias psicoactivas en diferentes sectores. Hay barrios muy vulnerables. En este momento estamos en las canchas de San Pedro Claver con un grupo más o menos de 100 niños. Hicimos la actividad, ahora estamos en juegos recreativos con ellos, viene el refrigerio. Entonces la idea es integrarlos, hablarles acerca del tema, que ellos sepan cómo prevenir, que no le reciban que no reciban este tipo de sustancias, porque pues se sabe que los niños son muy vulnerables para esto. Además, la subdirectora de la Fundación Divino Niño se refirió a la buena participación de los menores en los barrios que visitan. Pues mira que ha sido muy buena la acogida, pensamos que iban a ser más reacios pues debido al tema, pero no, muy, muy buena la acogida, muchísima asistencia, los niños nos aportan muchísimas ideas, porque aunque uno no crea, ellos saben muchísimo de ese tema. Ya son varios los sectores que las fundaciones han visitado. En estos momentos hemos estado trabajando con La Cruz, con Farfana, Sogrín, San Francisco, La Paz. Estos son más o menos los barrios que son como más, una población muy difícil.